antes de empezar la presentación, como que para sentirme un poquito más en confianza, porque aquí este frío está para mí, de algo que no les traje foto, que es algo que se ve muchísimo en Acandí, en todas las zonas, la iguana. Todos la conocen, ¿no? Conocen la iguana. No traje foto de la iguana, pero les voy a pedir que se pongan de pie un momentico. Todos suelten lo que tengan en la mano. No puede traer tambores. 3 años. En un trabajo que quizás no tiene todavía mucho, pareciera que no tiene mucho que contar, pero creo que lo más especial ha sido la construcción que hemos hecho durante todos estos largos años entre la comunidad y la compañía que entendió qué era lo que quería la comunidad. Para nosotros Antrotec, más que un aliado, es una empresa amiga que nos ha ayudado a encontrar en otras instituciones los aliados que necesitamos para desarrollar las iniciativas. Por otra parte, en el proyecto Corredor de Conservación yo todavía hemos tratado de que todas las personas que se van juntando a este cuento, los que se van sumando a nuestra iniciativa, entiendan cuál es el objetivo principal, que para nosotros es la comunidad. Por eso ya hoy tenemos aliados como el Fondo para la Acción Ambiental, tenemos el Instituto de Investigación, que es el encargado de la parte del Instituto de Ciencias, de Investigación y Ciencias, que es el encargado de toda la parte del seguimiento, la implementación de todo lo que es monitoreo y todo este cuento que ustedes conocen más que yo de la parte científica. Y específicamente el principal actor de este proyecto somos nosotros, Cocomazul, porque nosotros lo denominamos nuestro proyecto. Entonces, más que del proyecto como tal, yo les quiero hablar de cómo ha sido ese proceso organizativo de Cocomazul, porque en este encuentro de bosque y gente, para nosotros lo primero es la gente. El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Toro y la Zona Costera Sur Cocomazul, al cual yo pertenezco, yo soy de la comunidad de Peñalosa, se conformó en el 2002 como Consejo Comunitario. En el 2005 logramos población colectiva de 13.465 hectáreas. Esas 13.465 hectáreas, hoy en día reconoce el poder haber tenido una equivocación en la titulación de nuestro territorio colectivo, porque hicimos una mayor solicitud de más hectáreas. Hoy en día también hemos logrado unos grandes avances en ese reconocimiento del Estado, en la equivocación que tuvo con nosotros, y que aparte de habernos dado en ese momento, nos dieron un territorio colectivo que para nosotros fue y es muy bueno, pero que también en ese momento nos generó muchísimos conflictos. Conflictos que a partir de la iniciativa de la comunidad empezamos a tratar de resolver. Encontramos también aliados para eso, y fue cuando desarrollamos una parte del trabajo con una ONG que se llama Mercy Corps y la Fundación Darien, donde empezamos a trabajar la parte de mediación de conflictos por tierra. Y a partir de ahí logramos un trabajo importante que fue como hacer la ubicación del territorio colectivo en mapas para poder presentarle al INCODER un trabajo en el que ellos reconocieran esa equivocación que tuvieron, y que hoy estamos haciendo un trabajo conjunto con el INCODER para rectificar esos errores. Los mapas que pudieron ver en el estanque tenemos. Entonces, allí, en esa ubicación geográfica, para que todos sepan, somos Chocó, en Acandí, pero no estamos en el Pacífico, estamos en el mar, estamos en la parte del Caribe, estamos en el norte de Colombia, en el límite con Panamá. Específicamente ahí estamos ubicados, Acandí, y los colorcitos que ustedes vieron, ahí está el territorio, por favor. Bueno, esos colorcitos que ustedes ven allí es el territorio colectivo. Lo otro que pudieron ver son las comunidades, que más adelante igual vamos a poder. Entonces, como ustedes pueden mirar allí,
Miren dónde estamos. Ese es el Chocó, allá está Acandí. Este es el mapa de Acandí, ahí en medio de Acandí está como Mazur, ese es el territorio colectivo. Y todas las que aparecen son las comunidades que hacemos parte del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Toro y la Zona Costera Sur. Tiene una particularidad y es que nosotros no estamos dentro del título colectivo, estamos en el área, las 13.000 hectáreas quedan al frente de las comunidades y hemos sido nosotros los que nos hemos encargado de cuidar y conservar ese bosque como hoy se encuentra. Yo creo que el éxito de los proyectos parte de la organización comunitaria. Cuando se quiere lograr resultados reales, no se trata de llevar las iniciativas de cada institución o de cada interés particular, sino más bien es mirar qué podemos llevar a una comunidad que está diciendo desde la base organizativa que quiere algo. Que desde ahí debemos partir, revisar cómo estamos. También traer un poco de eso porque tenemos muchas cosas para hablar del tema, pero en 20 minutos no vamos a alcanzar. Ya les contaré. Este es el mapa de las comunidades que pertenecen a Cocoma Sur. El área de influencia de cada una de las comunidades en el territorio. Entonces, asimismo, lo que está demarcado con negro es la parte del territorio colectivo. Cada color nos indica qué comunidades tienen mayor acción dentro del bosque. La comunidad de Peñalosa le pertenece Brazo Seco y además estamos muy al frente del bosque, tenemos mayor acción o influencia sobre él. La comunidad del Besote está al frente del Globo 2, le corresponde la comunidad de Titiza, el Consejo Local de Titiza. El Besote hace parte del Consejo Local de Titiza. En ese sector del territorio colectivo tenemos algo muy especial y es que ahí es donde colindamos con el municipio de Unguía y compartimos parte del territorio del Cerro de Tacarcuna, está dentro del territorio colectivo de Cocoma Sur. Hay una parte del Tacarcuna que pertenece. Seguimos. Este es nuestro bosque, parte pues. Queremos comentarles que tenemos en la zona del proyecto más de 590 de aves, especies de aves. Tenemos también ranas de diferentes tipos. La flora y la fauna de nuestra región la conocen más los investigadores. Podemos ahorita contarles que en ese trabajo que hemos hecho sigue una parte muy importante y es la línea de base sobre la parte de biodiversidad en el territorio. Este es nuestro problema, el problema con el que hemos luchado desde que nos conformamos como Consejo Comunitario. Entre el 2000 y el 2010 se tumbaron o se degradaron 6.000 hectáreas de bosque en Acandí, el 11% de los bosques del municipio. Con este problema hemos venido luchando porque yo creo que es el punto donde todos tenemos que entrar a analizar bien, porque no es la ganadería el problema como actividad económica, porque muchas personas, muchos campesinos nuestros, muchas personas de Cocoma Sur viven de la ganadería, pero el problema está en las grandes tenencias de tierra, el problema está en los dueños de las grandes extensiones, con los cuales nosotros hemos venido luchando no solo desde ahora, los que conocen un poco más de Acandí y del sector del Urabá, saben que sufrimos desplazamiento forzado entre el 95 hasta el 98 y que muchos de las comunidades que hoy están ahí fueron los que hicieron resistencia y gracias a ellos yo pude volver. Seguimos. Zonas al trabajo. Y lo hacíamos con líderes como nuestro representante legal Aureliano Córdoba y muchos miembros de la Junta Directiva y éramos muy poquitos. Entonces encontramos a través del proyecto, empezamos a decir qué queremos hacer. Entonces queremos recursos para poder vincular más personas de la comunidad a las caminatas de reconocimiento de territorio, porque cuando la gente puede saber qué es lo que le pertenece,
cuál es su territorio, puede empoderarse, puede defenderlo, puede pelear por él. Entonces, con recursos del proyecto hemos logrado sumar muchísimas más personas a las caminatas de reconocimiento de territorio y ahora vamos por el bosque 50, 60 personas haciendo reconocimiento y tomando puntos de linderamiento. Tenemos también algo importante y es que todo se ha hecho a través de la participación. Nosotros hacemos la toma de decisiones a través de las asambleas de juntas directivas de consejos locales. Y en el proyecto Corredor de Conservación Chocó-Darién hicimos primero capacitación, luego hicimos talleres de toma de decisiones. Todo ha sido concertado en todas las comunidades. El año pasado, cuando decidimos de que efectivamente íbamos a trabajar con el proyecto, se hicieron dos asambleas en las que participaron más de 100 personas de la comunidad, de las diferentes comunidades que anteriormente les mencioné. Ahorita, en el mes de agosto, hicimos el taller de participación para la planeación estratégica de los próximos 6 meses. Con el ICA, nos apoyó el ICA, una organización que tiene una metodología de participación muy interesante, y estuvimos 36 personas de todas las comunidades diciendo qué íbamos a hacer, qué trabajos íbamos a desarrollar en cuanto a biodiversidad, medición del carbono, toda la parte de gobernanza local, que es el componente más grande que tiene nuestro proyecto, porque creemos que desde la participación de la comunidad, la autoridad local, es donde se pueden generar realmente las políticas internas para la defensa del territorio. Hemos logrado también, como pueden ver en esa foto, me gusta mucho porque en nuestra tradición y cultura de un pueblo machista, las mujeres poco participan de las actividades realmente de participación. Entonces, hemos logrado incluir más mujeres en el desarrollo de actividades de participación, de cuidado del bosque y todo lo que tiene que ver mujeres liderando en cada una de sus comunidades procesos de participación. Sí. Finalmente, el mensaje que desde Cocomasur queremos darles es que hay que cuidar a los que se relacionan con el bosque para que ellos cuiden de él. Nosotros creemos que el bosque está allí, pero necesita de todos nosotros, y por eso compartimos con el Instituto y con el Encuentro. Y realmente no pensemos tanto en qué hay que hacer con el bosque, sino pensemos qué hay que hacer con las comunidades y más bien qué quieren. O sea, qué queremos cada una de las comunidades para poder cuidar nuestro bosque. Todos tenemos una cultura y una tradición diferente, y en cada una de las zonas del país hay cosas que hacer. Yo no puedo decir que la estrategia de nosotros sea la fórmula mágica para otras comunidades, porque no sabemos qué queremos y no sabemos esa historia que ellos traen, con qué les ha tocado luchar. A nosotros nos toca luchar y seguimos luchando con el desplazamiento, con los actores armados, con el narcotráfico, con todo, y eso no es secreto para nadie, porque en Colombia a todos nos toca con eso, pero cada uno tiene su manera de luchar. Entonces, todos los que conocen, los científicos, los expertos, que lleguen a las comunidades, primero hagan alianzas de saber qué quiere la comunidad para que ustedes puedan aportar realmente en el desarrollo local.